Pero ha solicitado la palabra el diputado Óscar Morel. Tiene la palabra, honorable. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días a todos. De verdad que es un privilegio ver que el Gavilán de la Hispaniola está siendo protegido. Pero son de las incongruencias, presidente, que nosotros vemos en las instituciones aquí a veces del Estado. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio de Medio Ambiente se refiere al Gavilán de la Hispaniola como un ave que la República Dominicana debe de protegerla. Pero ¿qué pasa? El Gavilán de la Hispaniola, su mayor nicho o hábitat está en el Parque Nacional de los Haitises. En el 2013-2014, el Ministerio de Medio Ambiente le prohibió a la comunidad de Pilancón que tenga una escuela. ¿Por qué razón? Porque la comunidad de Pilancón es una zona de amortiguamiento que está al frente de los Haitises. Sin embargo, al día de hoy, el Ministerio de Medio Ambiente, Indotel, o no sabemos cuál institución, le permitió instalar una antena de transmisión o de telecomunicaciones en la comunidad de Pilancón. En el 1992, el presidente Balaguer entendía que la gente de la comunidad de Pilancón debía de salir de dicha comunidad y estaba bien, porque sus acciones, sembrando yautía, sembrando una serie de cosas en el Parque Nacional de los Haitises, iban en detrimento de este bosque. Yo quisiera que la Comisión de Medio Ambiente interpelara quizás al Ministerio de Medio Ambiente, a Indotel, a estas instituciones que permitieron que una antena se instalara en una comunidad que es una zona de amortiguamiento en donde se produce mucho el gavilán de la Hispaniola y que la gente, lo que nosotros no queremos es que esté cómodo. La gente entra al bosque y cuando entra al bosque encuentra señal. Y si usted encuentra señal, entonces está cómodo. A esas comunidades no se les permite ni tener agua, ni tener luz, y mucho menos no podemos darle una comunidad. Estas comunidades, para poder tener energía eléctrica, tienen que hacer instalaciones de paneles solares. Y entonces, una vez se le quería llevar un proyecto de energía eléctrica y también se objetó porque no podía tener ese tipo de comodidades. Entonces, ¿cómo es posible que al día de hoy, en una comunidad que nosotros queremos que la gente salga, y no porque es mal, sino porque queremos que la gente debe dejar el bosque tranquilo? Y el gavilán de la Hispaniola, en uno de los lugares donde mejor habita y donde mejor se siente cómodo, es en el Parque Nacional de los Haitises. Por esa razón hay una comunidad que se llama Guaraguao, porque se entiende que ese es su hábitat natural. Pero si nosotros dejamos eso así, cada vez más personas van a estar viviendo y cohabitando con este ambiente. Tenemos que saber el tipo de frecuencia a la que está transmitiendo esta antena. ¿Por qué razón? Porque a una mayor o menor frecuencia podrá esta antena o su frecuencia podrá impactar más en el bosque. Entonces, la antena está enclavada en la misma comunidad, una comunidad que tiene alrededor de unos 300 o 400 metros para poder entrar al bosque. Es algo un poquito preocupante que creo que nosotros tenemos que verlo. La idea no era hablar el día de hoy sobre eso, sino que tenía hace varios días pensando hablar sobre eso, porque en esta comunidad se produce mucha agua. Tiempo. Y está en juego el agua que produce la comunidad o el agua que tiene el municipio de Bayaguana. Entonces, me gustaría que la Comisión de Medio Ambiente haga un descenso, estudie esta situación, porque todo ese tipo de cosas son las que afectan al gavilán de la Hispaniola. Y es un ave que no creo, o yo entiendo, que debe estar protegida por todos. Muchas gracias. La semana que viene traeré el informe sobre esto, cuando se le prohibió a esta comunidad tener una escuela, porque yo entiendo que la educación es bastante importante, pero se le prohibió por el tema de medio ambiente. Muchas gracias.